Top Race llega a su penúltima fecha y define sus candidatos al título. Bienvenidos al Autódromo de Concepción del Uruguay. Soy Leo Regueira y esto es... Carburando Amor, pasión, adrenalina, el éxito en milésimas de segundos, automovilismo, en primera persona. Se despliega la bandera cuadro, está rendida sobre la trompa de Ciarrochi. Vamos con el circuito virtual para conocer este trazado de 4.279 metros en este mes de la velocidad. Circuito que fue visitado por primera vez por el Top Race en el año 2015, ubicado en las afueras de la ciudad de Concepción del Uruguay. El 2014 fue inaugurado. Persia, Capurro y Azar, los últimos ganadores. El récord de vuelta de minuto 29.599 para Diego Azar. 4.279 metros de extensión, con 8 curvas, 5 a la izquierda y 3 a la derecha, 21 cambios a lo largo de toda la vuelta. Tiene sectores de sobrepasos varios este escenario y el sector de máxima velocidad de 225 kilómetros por hora al final de la recta opuesta, ¿no? Situaciones de donde se aprovechan los lugares para superarse. Bueno, ahí vemos varios de ellos. Acá con viéndolo a Franco Girolami, con Caito Rizzati peleando a aquella posición. Bueno, hemos visto grandes espectáculos en este escenario. Nos subimos al auto a vencer. Maneja la joya Jorge Barrio. Jorge Barrio logró su cuarta pole position consecutiva. Pero es momento de invertir la grilla. ¡Arranca el sprint! Vamos con la grilla de partida. Así se larga este sprint. 10 vueltas para el B6. Gracias, Marcelo, que lo tendrá. José Manuel Zapac largando desde la pole position con Facundo Aldrighetti en la primera fila. Aldrighetti que también tiene que descontar puntos. Matías Capurro con Estefano Di Palma en la segunda fila. En la tercera lo estarán haciendo Gastón Rossi con Marcelo Ciarrochi, que se viene recuperando. En la cuarta, Josito Di Palma y Jorgito Barrio con otra nueva pole position en la grilla invertida. Diego Azar y Tomás Ingolani en la quinta. En la sexta lo estarán haciendo Lucas Guerra con Michel Bonin. Largarán en la séptima fila Diego Berrielo con Jan Reutemann. Van a estar compartiendo esta octava fila Fabricio Persi, el sanjuanino, con Matías Russo, piloto entrerriano. En la novena, Lucas De Marco, el piloto debutante, con Kevin Felipo. Y en la décima, Adrián Chiriano con Luis Gastaldi. Cierran esta grilla de partida Sebastián Abela con Juan Perea. Bueno, todo preparado, ahí estamos. Juntos y a la par en la recta principal del Autódromo Entrerriano de Concepción del Uruguay. Que se apague el rojo. Se va a venir el sprint, pie derecho a fondo, todo listo. Ahora sí, se larga nomás. Recta principal, largaron. Y va por afuera el auto amarillo de Aldrighetti, que quiere la punta, pero no le afloja. No le afloja el piloto de Tigre, el Manu por adentro. Primero se apaga.
segundo Aldriguetti, el tercer lugar para Matías Capurro. Viene Ciarrochi por arriba de los pianos. Doblaron todos en la curva 1, también en la 2. En la curva 1, que es bravísima, ¿no? El descenso. Y después viene la curva 2 a la izquierda, prácticamente ciega. Primero Zapag, segundo Aldriguetti, doblaron todo. Mirá cómo viene Guerra, que asoma la trompa. Di Palma, que se tira. Se le viene Jorgito Barrio, 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 Barrio para adentro. Avanza Di Palma, Barrio. Ahí está Di Palma, que no le afloja. Ahí va quedando por detrás de Gastón Rossi. Vamos con cámara a bordo. Dejan atrás la parte mixta, el Manu, que largó bárbaro, es el líder. Sí, y me parece que Jorgito Barrio se tomó el margen sabiendo que Josito Di Palma está peleando el campeonato, porque parecía que tenía la posición ganada y sin embargo levantó antes de llegar a la curva, bien por Jorgito Barrio, tratando de evitar un problema mayor, ¿no? Claro, un toque, un despiste, ahí está Zapaga, ahí va Aldriguetti, ¿qué pasa? Ahí a Di Palma, que le está dando con él, le dio con toda la rosca, ahí está descendiendo por detrás de Gastón Rossi, con quien no se ha tratado bien en las últimas carreras. Sí, intentando la tijera. Ahí está, recta principal, primera de las 10 vueltas que Rossi tiene una vuelta. Ya pasa por la recta, se apaga Aldriguetti. Medio segundo le hizo el Manu Aldriguetti. Cuando se va a boxe Sebastián Abela. Prolija, primera vuelta para el Top Race, sin inconvenientes, sin toques, sin despistes. Se han acomodado en una fila india después de haber tenido algunos momentos de zozobra. Bueno, Zapaga aguanta la punta con el auto del Lincoln, Aldriguetti segundo con el Alcón, tercero Capurro, cuarto Fierro Di Palma, quinto Rossi, sexto Josito, séptimo Barrio, avanzaron los dos lugares, que avanzó Diego Azar, que está octavo. Y el que ha perdido mucho terreno ha sido Ciarrochi, que cayó del sexto lugar de partida al noveno. Bueno, décimo está Tomás Cingolani, ahí está, ahí conservando la posición de partida. Ahí está por dentro, que se quiere meter el buen debut de este piloto que está reemplazando a Giuntosi, Leo, De Marco. Sí, De Marco, buena posición, ahí lo veíamos en pantalla. Vos fijate en las cámaras a bordo, lo finito que vienen los pilotos. Bonín, Bonín. Se quedó Michel en la parte interna del circuito. Bonín, que venía décimo segundo en medio de Guerra y de Diego Berrielo. Bueno, hay auto de seguridad, ¿eh? Auto de seguridad. Se neutraliza la prueba, Javier. Recta principal, se viene el verde, que te quiero verde. Y vamos a estar nuevamente en carrera. A la par vienen. La gran chance para el Facu Aldriguetti. Ahí estamos, en la recta, el semáforo rojo. Se va a reanudar esta competencia, este sprint. Esta carrera corta, la de los sábados, que propone el Top Race. Todo listo, ahora sí que se venga nomás. Largaron. Y va Aldriguetti por afuera. Va Zapag por adentro. Firme Aldriguetti por afuera. Va Zapag por adentro. Zapag. Zapag primero. No dejó nada. Librado al azar. Quiere aprovechar el Fefo. Quiere aprovechar Josito. Va por afuera. Josito con Rossi. Ahí va por adentro. El auto de Capurro, que va perdiendo algo de terreno. Va por afuera. A la tierra el puntero del campeonato. Y Josito perdió lugares con esa ida afuera, ¿eh? Sí, y ojo, porque viene Azar por afuera de Josito Di Palma, ha cambiado todo. Claro, va Azar por afuera, va Josito por adentro, Barrio lo pasó a Josito, se fue un poco afuera y ahí perdió Josito Di Palma. Sí, pues tenía una buena posibilidad Josito Di Palma de superarlo a Rossi y a Capurro junto, pero Capurro no lo vio que estaba por afuera Josito Di Palma y se tuvo que bajar a la tierra para evitar el contacto. Bueno, cuando Persia quiere avanzar, Persia viene peleando la posición con el auto del ruso, cuando Barrio lo quiere pasar a Rossi, cuando Josito ahora lo pelea, Jorgito Barrio va por adentro, Josito va por afuera, Jorgito Barrio que no le afloja, Josito que tiene que recuperar el puntero del campeonato cuando van a cerrar la sexta vuelta, fíjate cómo le amaga también Diego Azar, lo traen cortito a Barrio. Inesperado golpe de escena en este sprint, porque Josito Di Palma tiene que reconstruir lo que venía logrando en el comienzo. Bueno, me parece que ahí está la pelea, aguanta Barrio, va con todo Josito, recta principal, pasa al Manu, pasa Zapag, seis vueltas, quedan cuatro para el final, se formó la fila india, no se le pudo despegar al Aldriguetti, tercero Fefo, cuarto Capurro, quinto Rossi, sexto Josito, Josito ahora delante de Barrio. Sí, recupera la posición, ¿no?, de la vuelta anterior Josito Di Palma, arriesgando por afuera con Barrio. Hoy
y atrás lo mandaron afuera. ¿Quién? A Persia, ¿no? Sí, señor. Fabricio afuera. Persia que venía peleando con Russo y con Chiriano. Con la diferencia, se escapó mucho Zapag. Sí, porque acaba de marcar un nuevo récord de vuelta el Manu Zapag, minuto 32 segundos, 295 milésimas. La diferencia ahora es de 1.1 segundo con respecto al Drighetti. Entusiasmado, Manu en la punta, segundo al Drighetti, Fefo tercero. ¿Qué pasó allá? Berrielo, y ojo, que si no sale. ¿Qué pasa, Leo, si no sale? Auto de seguridad. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Solo, le pegó el latigazo. Perdía la cola cuando lo quiso enderezar. El latigazo y allá fue. Se le puso feo. Sí. Y ahí quedó Berrielo por ahora. Cuando se va terminando este sprint, es victoria para el Manu Zapag. Sí, festejalo, Claudio. Se viene la victoria. Ahí está, va a ganar nomás Zapag, que ha corrido de manera impecable, Leo, este sprint. Sí, y vos fíjate, te lo iba a preguntar si Pepo iba a levantar. Y fíjate, levanta Pepo Di Palma para darle un punto más a su hermano. Bueno, ahí está, levantó Pepo, como siempre corriendo para el hermano cuando puede. Se eleva la bandera cuadros, va a ganar el Manu, va a ganar José Manuel Zapag en Concepción del Uruguay. Gana el Manu, gana el 33, ganó. Ganó el Manu Zapag y atrás llegaron desparramados. Segundo al Drighetti, tercero Capurro, cuarto Rossi y atento que Azar lo pasó a Barrio en el final. Victoria de Manu Zapag, aunque luego fue excluido por una anomalía aerodinámica. Facundo Aldrighetti heredó el triunfo, seguido por Gastón Rossi y Josito Di Palma. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con la penúltima final del año del Top Race. Estamos de regreso. El tren espera en el andén a los candidatos al título y en breve les conoceremos las caras. Arranca la última batalla, previa a la definición del campeonato. La penúltima final del año para el Top Race que tendrá Jorge Barrio largando desde la pole position con Josito Di Palma en la primera fila. En la segunda, Marcelo Ciarrochi con Gastón Rossi. Tercera fila de partida para Stefano Di Palma y Matías Capurro, ganador aquí en Concepción del Uruguay en el año pasado. Facundo Aldrighetti con José Manuel Zapag en la cuarta. En la quinta, Diego Azar, el campeón, con Tomás Singolani. Sexta fila para Jan Reutemann y Matías Russo, el piloto entrerriano. En la fila 7, Luca De Marco, debutante, con Adrián Chiriano. En la fila 8, Fabricio Persia, el sanjuanino, con el marplatense Diego Berrielo. En la novena, Kevin Felipo con Lucas Guerra. En la décima fila, Michel Bonin con Sebastián Abela. Y cierran esta grilla de partida Luis Gastaldi y Juan Perea. Todo preparado, se va a largar en Concepción del Uruguay. Se viene esta nueva final, es la penúltima del año. Otra posibilidad para repetir, buscará la tercera victoria consecutiva. Jorgito Barrio ganó en Olavarría, ganó en el Chaco. Y va por el triunfo en Concepción del Uruguay. Todo preparado. Todavía el semáforo no está en rojo. Y esperamos que se levante la banderita en el fondo. Sí, bandera verde que se va a mostrar en el fondo y se viene la largada. Todo preparado. Cartel de 5 en el aire. Se va a encender el semáforo rojo. Momento de tensión. 3, 2, 1. Top, top, top. Race en marcha. Rápido en la largada. Pipa y toma la delantera. Jorgito Barrio, Di Palma que asegura el segundo lugar. Por afuera va Gastón Rossi, velocísimo Rossi. Le pone el auto a la par al Chelo Ciarrochi. Lo respetó, lo dejó que entre en la pista. Movió bien el auto de Rossi. Ciarrochi aguanta el tercer lugar. Va Pepo Di Palma, va Drighetti. Va por afuera en buena partida el auto de Zapag. Jorgito Barrio toma decididamente la punta del Top Race. Y se han tomado con calma, por lo menos los primeros metros de carrera. Mantuvo la primera posición Barrio, sigue Josito Di Palma detrás. Barrio, Josito, Zapag, Rossi, Fefo, así doblaron en la segunda curva del circuito de Concepción del Uruguay.
Ahí viene Jorgito de costado, entró Leo. Sí, vos sabés que he visto cámaras a bordo de todo el fin de semana de Jorgito Barrio y lo baja con ese derrape controlado. Impresionante Barrio en la punta. Barrio, Josito, buena largada. De los del campeonato, el mejor ubicado. Sí, Josito Di Palma, que arrancó esta carrera 7 puntos arriba de Azar. Bueno, digo que quedó por detrás del auto amarillo, allí del Facu Aldriguetti. Que va a Zapá, que va a tratar de superarlo a Aldriguetti, que también tiene chance, ¿no?, de campeonato. Sí, Azar necesita avanzar y rápidamente. Porque Josito de Palma está varias posiciones por delante de él. Recta principal, primera pasada, Barrio, Josito, Ciarrochi, Rossi, Fefo, Capurro. Mirá cómo vienen Matías Russo, Zapag. Y en medio de ellos viene Jan Reutemann peleando por el noveno lugar. Así está la carrera. Josito, el puntero del campeonato, segundo. Ciarrochi, que está peleando el campeonato, tercero. Azar está octavo y por delante de él está el Facu Aldriguetti. Muy linda maniobra acá entre Russo, Reutemann y Zapag, que hace 2-1 por afuera. Buena maniobra del Manu, que ayer ganó y después por técnica se lo quitaron al triunfo. Pero está, cuando va por afuera Persia, en la pelea se quiere meter también Persia. Ahí está Chiriano y se viene Guerra también. Linda carrera por el noveno lugar. Sí, señor, ahí pasó Barrio. A ver la diferencia, Leo. Y se escapó, ¿eh? Ahora se escapó. Uy, trompo de Persia. Otra vez, como ayer, mirá. En otro lado ahora, Persia, que va a estar volviendo, una pena para Fabricio, el flamante papá, está ubicado decimotercero. Uy, ojo, atención, ojo, 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 que me parece que hay fuego ahí en el auto de Persia. Sale humo del motor y va a entrar el auto de seguridad, claro. Sí, parece pero no, si hay pasto, claro, puede haber fuego y hay auto de seguridad. Malas noticias para Jorgito Barrio, que venía cómodo en la punta ya, había estirado la diferencia y ahora se terminaron la diferencia cuando está el despiste de Ariel Persia, el sanjuanino. Fíjate cómo mandó pasto a la pista. Bueno, por fortuna no hay fuego en el auto, pero ha quedado detenido el auto de Fabricio, que provoca la neutralización de la prueba. Clima bárbaro, ¿eh? Una jornada primaveral a pleno sol en Concepción del Uruguay. El viento sigue, los agarra de costado. En la recta se va a reanudar. Se viene la bandera verde y vamos a estar nuevamente en carrera. Aceleran los motores. El semáforo está en rojo. Que se venga nomás, que se venga el verde. ¡Que te quiero verde! Y estamos nuevamente en carrera. Jorgito Barrio, que se va abriendo para encarar la maniobra. Va Di Palma por afuera, va Josito por afuera. Va por adentro Jorgito Barrio, va Gastón Rossi también para superarlo a Ciarrochi, pero no pudo. Barrio primero, segundo Di Palma, Ciarrochi, que se acomodó bien ahora por detrás de Di Palma. Y también lo intentó Estefano. Uy, mira, mira, va Fefo, va Josito, digo. Fefo también atrás y Barrio tuvo que hacer una maniobra excesivamente defensiva, Leo. Yendo bien a la cuerda para tratar de que no se le meta Josito Di Palma, que parece que venía con más velocidad. Bueno, con todo se tiró Di Palma, nada de conservar la punta del campeonato. Se jugó todo por la victoria, Josito. Y ahora va Estefano Di Palma por la posición de Rossi. Claro, hoy lo había visto, que lo intentó. ¡Uy, afuera! Ahí volaron y la ligó Aldriguetti. Se le clavó un neumático al Aldriguetti en la trompa, mira vos, y se lo lleva de regalo el Fefo, que desparramó los muñecos por la pista. Uy, ahí está, bueno, Zapal ayudó, mirá cómo quedó. Y Zapac se va quedando y se mete Azar con Aldriguetti, Azar por delante del Facu, que lleva incrusto. Uy, ahí se le voló el neumático al Aldriguetti, le borraron la trompa al auto amarillo. Y voluntariamente Estefano Di Palma le vuelve a dar una mano ahí a Diego Azar, ¿no? Porque fíjate, gana 3 posiciones Azar en esa maniobra confusa, ¿no?, en la que se queda sin pista Estefano Di Palma, se lleva puesto el muñeco de goma, le pega al Aldriguetti y gana el lugar ese campeón. No sé si no se le rompió el parabrisas al Facu también. Sí, viene todo el parabrisas tallado al Aldriguetti. Claro, se le va a complicar la visibilidad, que lo jugo. Mirá, y vamos con el auto de Diego y ahí vuelan los neumáticos por todos lados.
después de esa desafortunada maniobra del Fefo Di Palma, que puso todo para ganar un lugar y ahora se complicó. Indudablemente fue a parar a la décima posición. 13 vueltas de carrera. Veíamos la reiteración desde la cámara a bordo de Diego Azar, que está sexto, Leo, en otro lugar. Claro, se despeja el camino de, mirá, de Azar, porque gana el lugar de Estefano Di Palma. La posición de Aldrighetti y de Zapac en una misma vuelta y con una misma situación, Azar se le empieza a abrir la carrera de a poquito. Va hacia Rochi. ¿Qué le pasa a Di Palma? ¿Qué le pasa a Josito? Va por afuera Josito. Va por adentro hacia Rochi. Ay, casi le tocan. Como si tuviera algún quedo el auto de Di Palma, ¿eh? Ojo con esto, va hacia Rochi. Le pelea el segundo lugar. Aguanta Josito. Se pone caliente la carrera y el campeonato. Bueno, algo pasó con Di Palma en la recta. Perdió 6 décimas en la recta, en la segunda recta. Va hacia Rochi por adentro. Quiere ser el segundo. Se manda Di Palma igual. Se la pelea. Va el chelo Ciarrochi. Va Di Palma por afuera. Di Palma segundo. Y va Gastón Rossi con Ciarrochi. Ahora tercero. Tercero Gastón Rossi. Ciarrochi fue por Di Palma y terminó perdiendo. Se le para el auto a Di Palma. Ahí está. Y lo va a pasar Rossi. Se va quedando Di Palma. Ese sería el sonido que escuchó Javier, ¿no? Que había un escape roto, dijo. Sí, en algún momento. Se le debe estar deteniendo el motor porque en la recta perdió 6 décimas. Josito Di Palma. Y ahí está. Ahí cuando se va quedando. Lo pasó como parado, pero después agarró, Y como que tenía una falla y agarró. Y bueno, después se complicó Josito. Lo pasó Gastón Rossi, que es el nuevo segundo de la carrera. Pero está a 3 segundos de Jorgito Barrio, del líder. Atención con estos resultados. Josito Di Palma llegaría a la última fecha con 1 punto por encima de Diego Azar. Si es que no sigue perdiendo posiciones. Ya lo pasó Zapaga. Está séptimo. Bueno, entonces ahí llegarían empatados. No, se queda, va lento. Mirá, lo pasó Berrielo también. No creo que pueda llegar al final. Va abandonando quien llegó a esta carrera como puntero del campeonato. Jorgito Barrio vuelve a ganar en el automovilismo, uno de los pilotos más ganadores. Sumando todas las categorías en esta temporada 2022, va al final, se le vino Rossi en el final, pero Barrio va cuidando todo. Ya ve a su amiga de siempre, la bandera cuadros. Va a ganar el de la Costa Verde, va a ganar el Entre Ríos, va a ganar Jorgito Barrio. ¡Ganó! Jorge Barrio, victoria. Se abraza su papá con Esteban Morales. Se abrazan los integrantes del equipo SDE. Tercera al hilo para el pibe de 18 años. Imparable Jorge Barrio, que logró su tercera victoria consecutiva. Gastón Rossi terminó segundo y Marcelo Ciarrochi logró un tercer puesto que lo deja con vida en la lucha por el título. Azar llegará a la definición 6 puntos arriba de Josito Di Palma y 42 unidades por delante de Ciarrochi con 48 puntos en juego. Hasta acá hemos llegado. Soy Leo Regueira y esto fue Carburando More, automovilismo en primera persona.